se junten con las adultas, háganse pasar, ustedes son mis mujeres. Ella falleció el 1 de enero del 2022, tenía 27 años, lamentablemente fue asesinada y estamos en la lucha por saber la verdad y que salga la justicia. Ella estaba festejando su cumpleaños el 31 de enero del 2022 y estaba con toda la familia de su novio y en ese momento su actual pareja, y ahorita están las investigaciones. Que lo manejaron primero como un suicidio. Han salido las cosas, ahorita me lo están manejando como un accidente y también les dije que no. Esto fue provocado y tiene que salir la verdad. Estoy rota por dentro, pero tengo que seguir luchando porque se le haga justicia a mi hija. Y no voy a dejar de luchar, como se los he dicho siempre, voy a seguir y aquí me van a tener siempre hasta que le hagan justicia a mi hija. Porque me la mataron, me la asesinaron.